De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ¡Ay de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros! ¡Vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros, que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres